10% de la población mundial sufre de sudoración excesiva. Y en Venezuela estamos hablando de 700.000 personas. Si estás en este grupo, este saber vivir te va a interesar. La cirugía del sudor es una técnica que va dirigida a evitar la sudoración excesiva de los pacientes o a eliminarla definitivamente. Consiste en bloquear los nervios, seccionar los nervios, que son los encargados de estimular las glándulas sudoríparas. Aplica para tres tipos de pacientes, aquellos pacientes que tienen sudoración excesiva de región palmar y plantar, axilar, en las axilas y en la cara y cuero cabelludo. El preoperatorio es parecido a todos los preoperatorios, los pacientes tienen que hacerse una serie de exámenes, evaluación preoperatoria, una rayos X de tórax y una evaluación preoperatoria, es lo mismo para todos. Y el postoperatorio es un postoperatorio muy agradable, si algún postoperatorio es agradable, porque como es una cirugía mínimamente invasiva, produce muy poco dolor, la mitad de los pacientes se van el mismo día a su casa, es una cirugía ambulatoria, y al día siguiente están reincorporados tanto a sus actividades o laborales o de estudio. La efectividad es muy alta, es una cirugía muy segura, relativamente sencilla, con resultados permanentes y con un porcentaje de efectividad altísimo. El único tema de que se hable de esta operación como complicación es una complicación postoperatoria que en un porcentaje altísimo es reversible y es lo que se llama sudoración compensatoria. Esto lo hace el organismo en los primeros días, en las primeras semanas, porque sufre como un shock. En la medida que él ve, que el organismo ve, que no se le van a suprimir más sitios de sudor, porque el paciente que recibe esta cirugía sigue sudando, es importante que la gente lo sepa, por los demás sitios del cuerpo de manera normal. El único sitio por donde deja de sudar es por el sitio que está intervenido. En el momento que el organismo se da cuenta de que esto va a ser así, pues sencillamente desaparece la sudoración compensatoria y todo pasa a la normalidad. Mi recomendación final es que no sigan sudando, opérense y vivan su vida seco. La sudoración excesiva afecta tu calidad de vida y tu socialización. La quirúrgica puede ser una opción, pero háblala con tu médico. Infórmate antes de tomar una decisión, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.